Anoche con 49 minutos, ya se lo habíamos avisado. A través de redes sociales, un grupo de mujeres se exhibió en la ciudad de Saltillo y comenzó, apenas esto inicia, a exhibir a presuntos deudores alimenticios en una página conocida como Papitos Irresponsables. Aquí los detalles. Toda vez que la convocatoria cerró el pasado 13 de junio a través de la página de Facebook Papitos Irresponsables, un grupo de mujeres comenzó a exhibir fotografías de presuntos deudores alimenticios. En una primera exhibición fueron 45 las fotografías subidas a la red, donde se advierte el nombre del presunto deudor, la cantidad que adeuda por concepto de pensión alimenticia y el número de expediente bajo el que se lleva la demanda, si es que existe un proceso legal. Cabe destacar que en este post, 18 de los señalados mantienen un proceso abierto a fin de que cumplan con su responsabilidad de manutención. También se detalla el monto que adeudan a sus hijos, que van desde los 40.000 hasta 1.832.000 pesos acumulados, presuntamente, por Francisco N., que mantiene una demanda identificada con el número de expediente 1015/2018, aunque en su mayoría se advierte que jamás han aportado nada. Al momento, se desconoce el número de hombres que serán exhibidos a través de esta plataforma, que subirán las fotografías en los días subsecuentes. La paternidad no es un juego. Tener un hijo o hija es una responsabilidad. A partir de hoy, publicaremos a todos los papitos irresponsables que no han cumplido con su obligación y son deudores alimenticios, reza la publicación. Con imágenes de Esteban Valdés, para Telezócalo, Teresa Quirós.